¿El queso? ¿Pero el queso? No, pero terminé. Buenas, hoy es el día 2 de playa, llegamos ayer. Acá está más seguro. Hoy es el día número 2 de playa. Llegamos ayer a Gesell. No les grabé porque estábamos muy cansados, porque viajamos en micro. Llegamos a la hostería, dejamos todo y nos fuimos a la playa rápido. Pero volvimos, comimos unos fideos y nos fuimos a dormir porque estábamos cansadísimos, porque el micro salió a las 7 y media de la mañana. Ayer el día estuvo pero hermoso, y eso que llegamos medio tarde. O sea, no aprovechamos la mañana. Vamos a aprovechar la mañana. Recién bajamos, como ustedes vieron, y desayunamos. Desayuno que te dan acá. Y les voy a mostrar mi outfit of the day de la playa. Outfit playero, me voy a poner esta malla que es nueva, pero es diminuta. Yo creo que me va a agarrar una ola y me va a dejar en teta. Porque miren lo diminuto que es esto, chicos. Me sirve para barbijo literal. Y esta pollerita, creo que me voy a poner, que también es nuevita. Me voy a poner un pañuelo en la cabeza porque este va a ser el verano de los pañuelos en la cabeza. Así que nada, me voy a cambiar y nos ponemos crema juntos. Me voy a poner crema, me voy a poner 30 en todo el cuerpo, 50 en los tatuajes. Tengo un problema, chicos. Quiero poner la bikini cruzada acá en vez de atada acá. Pero me voy a quemar con una cruz acá. Ahí me explica cómo hacen las chicas que hacen eso y no les queda la marca de la malla. Entonces vio esta malla y me dijo, ay, esta realidad me da ganas de chuparla. Como un chupetín. No porque me quiera chupar a mí, porque la malla es como un chupetín. ¿Espalda? Sí, yo también. ¿Espalda? Espalda, ay, espalda. No. ¿Pero entendiste lo que te dije? Sí, llamamos. Anda, así, mira, Mau, así. Tuk, 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 y te pulsas así como si fuese jabón. Eso es mutearlo, porque me da vergüenza que me expliquen cómo poner. Estás con nene. Y sí, es verdad, boludo, te recuenta ponerte. Hay personas que son toscas. Y vos sos. No, yo soy tosco. Muy tosco y muy. Pero es raro, porque sos bueno para los deportes, por ejemplo. Pero para las cosas de la vida soy malo. Pero para las cosas así de. La verdad es que no sé comer con. O sea, el tenedor. Claro, comes re tosco, no te sabes poner el protector. O sea, no es que no sabes, es que lo haces toscamente. Pero después sos bueno para los deportes. Y eso que ayer era solo tenedor, solo te llevo a ver con un cuchillo también de. Es lo mismo, o sea, lo agarro igual y siempre que voy a casa. Ay, oh, ya me acordé que cuando comamos grabé a Bautista cortando como corta la comida. Listo, señor. ¿Cómo es entonces? Unite, acá y acá. Ay. Te pusiste en el flequillo. No, aprendan a ponerse protector en la cara. Levantame el flequillo. Con Bautián None. Ponemos un poquito en la frente, ponemos un poquito en el cachete, en el otro cachete, en la nariz, en la barbilla. ¿Y ahora? ¿Necesito más? Sí, la verdad que te estás poniendo bastante poco. Ah, qué cara boludo que tengo. Y ahora esparcimos, vamos. No, bueno, pero re brusco. Movimientos suaves, envolventes. Ahí va, como si estuvieses enjabonándote el rostro, la frente, las orejas, que siempre te las quemas. ¿Te puse en toda la boca? ¿Eso es normal? No es normal. Sí. Tengo mucha cara de boludo, pero demasiado, o sea, naturalmente. Bueno, vos me habías dicho, ¿no? Cada vez que salimos a comer o algo, los mozos siempre me tratan de punto, me pelotudean a mí. Tenés cara de que te descansable. De que un mozo te dice, este lo voy a joder toda la noche. Che, con José tenemos matching outfit. Yo con José hice ayer matching diarrea. ¿Llegamos? Lo primero que hacen los dos es ir a hacer diarrea, boludo. No, che, se enteró todo el hotel de que hicieron diarrea. Yo no cagué porque salí a las 2 a la vez. 6 de la mañana de mi casa, claramente, a las 6 de la mañana, sin ganas de cagar. Y vine a este hotel a las 4 de la tarde. Y los 4 hicimos lo mismo y ustedes solo 2 se fueron a cagar. Pero porque vos no podés cagar por los viajes, te seca. Y Gonzalo, no sé si cagó, no le estoy preguntando. Por ahí se levantó a las 4 de la mañana, estábamos todos dormidos y cagó. Bueno, miren nuestros matching outfits. Igual no está tan matching al final. No, Sofía es la persona marrón. Yo soy toda marrón y vos estás más dorada con. Y yo tengo. Tenemos matching polleritas. Las polleritas es la misma, pero otro color. Y el pañuelo también es parecido. Las chanclas tampoco son matching. Pero ¿saben con quién hay matching chanclas? Matching chanclas. Dale. No, dice que mamá me cortó las uñas antes de venir de pedo, porque si no voy a hacer swag. Mamá le cortó las uñas. Ah, otra cosa, no se sabe cortar las uñas. Ey, la de los pies nomás. Porque la de mis pies son, o sea, las tenés que cortar con mucha fuerza. Son pezuñas, son pezuñas. Yo traje alicate. Yo ya lo usé. Mira mis dedos gorditos. Esa de hecho me pasé. Vamos a armar el almuerzo para hoy. Así no gastamos tanta plata en el balneario. Ayer gastamos.
No, para mí ya gastamos. Para ser el primer día. Porque ayer llegamos, nos fuimos a la playa rápido, no tuvimos tiempo de llevar comida y eso. Entonces nos estábamos cagando de hambre y dijimos, bueno, comemos en la playa. Nos gastamos 25 mil pesos comiendo en el balneario para almorzar. Está bien para y bebida, no es mucho. Pero en un balneario donde vamos a almorzar todos los días, no voy a gastar 25 mil pesos todos los días. Poco se habla de que está Bauti, de que nunca viene de vacaciones con nosotros. Poco se habla de que trajimos un pan lactal y quedó intacto. En el micro, chicos. Aplaudan al pan lactal. Bueno, gente, trabajo en equipo porque si no, no nos vamos a ver. Yo te paso el pan, vos pones fiambre. Bauti pone la mayonesa. No, Bauti trae el papel film. Yo no, sí, carajo, no, tuyo no. Dijiste, ¿en qué ayudo? Pero es para la típica, ¿en qué ayudo? Para que me digan, no, deja. Bueno, ¿vos no te querés ir a la playa? Sí, bueno, la única manera es haciendo, ayudándonos. Ah, ¿sabes que me molesta mucho esto? Porque el clavo las uñas a los fiambres me da mucho. No lo veo. Bueno, trae el film. ¿Dónde está el film? No sé dónde. Ahí ese rollo que está ahí con la basura. Dijiste que estaba Gonza. Ah, está Gonza también. O sea, estamos Cookie, Bauti y yo y Gonza que está ahí haciéndose una ensalada. Ya no puedo creer la cantidad de pepino, que es la peor verdura de todo. A Gonzalo le encanta el pepino. ¿Vos te gusta mucho el pepino? No sé, ¿cuánto pongo? ¿Pero qué hay desde tus papilas gustativas? Pongo una feta de queso. Es igual al pepino. ¡No! Marraste. De hecho, a mí no me gusta el melón y todo el mundo me dice, ¿cómo no te gusta el melón si es igual al pepino? No hay un punto comparativo. De hecho, lo que me gusta del melón es la frescura que te genera el pepino, no te genera un carajo. No, escuchá lo que acaba de decir, que el pepino no genera frescura. No, sí genera frescura, pero frescura, pero no es exageradamente rico. No es fresco y tiene un gusto horrible. Yo del pepino opino que tiene gusto a fruta, entonces no entiendo, como que no tiene gusto a verdura. Entonces no lo veo en una ensalada. Si me da bronca que es igual a melón, pues nada que ver. ¿Vos vas a comer dos? Haceme dos por las dudas sin mayonesa. ¿Vas vos con mayonesa? A mí me da igual, que sé. Pero todo te da igual. Te voy a clavar la uña a tu hambre a propósito. No, voy a ir a ver el sándwich y va a tener esa limita. Esa limita. ¿Por qué le clavaría la uña al sándwich? Porque al cuidado siempre le clavan así. Para separar uno con el otro. Más que querés separar uno con el otro, le clavas toda la uña. Bueno, miren, tenemos esta viandita. La vieron en mi video de uno compra y en mi video de las vacaciones la trajimos acá. Esto te salva la vida, chicos. Llevan acá con hielo, comida o bebida y te salva la existencia. Vinagre. Con el hielo. Falta el agüita, que lo ponemos en último momento, si no se descongela y chau. A brillar, mi amor. No, nos vamos a insolar hoy, ¿eh? Es el día, el click de la rojura. Empieza el hoy show. Empieza el show de hoy empieza el empeine. Crema, sí, siento que hoy depende de mí. Cuando todo depende de mí, las cosas salen mal. Y depende de que te des cuenta y digas, che, me voy a poner crema. Y yo depender. Siempre dependo de otra persona. No, me encanta que estén yendo con eso. Show. Ah, mira para el otro lado. Canta Bauti. Cristo sonarás el no. No sé si se está viendo algo. Está muy caliente la arena, pero demasiado caliente. Y tenemos que ir a correr al mar. Así que vamos a hacer la corrida más rápida de nuestra vida, quemándonos los pies como unos hijos de arme. ¿Están listos? Realmente. Siento que se van a quemar demasiado. Realmente es muy largo el trayecto. No sé si se nota. No sé qué nota, ¿no? Sí, se nota. Encima, para no sonar dramático para el ermitano, tocas un pie y te incineras. Sí, no, es mucho. Quema mucho. Gonzalo, no sé cómo nos está muriendo. ¡Dale! Yo con 73, si yo hacía la generala, les ganaba. ¿Gané yo? Sí. Ok. Si yo hacía la generala, les ganaba. Bauti va a contar su testimonio de lo que acaba de pasar, en donde dejamos de descubrir que tiene poderes psíquicos jugando. Yo siempre dije que soy la generala. Soy una persona muy intuitiva, demasiado. O sea, siempre lo dije, pero bueno, es la típica de que todo el mundo se debe sentir intuitivo. Pero venía pegándole a todo. O sea, venía pegándole a absolutamente todo lo que iba a pasar. O sea, tirábamos y iba a decir, va a salir tal cosa, y salía tal cosa. Hasta que agarro, yo con todo tachado, póker tachado, generala tachada. Digo, dame los 3-1. El 1 no lo tenía. O sea, ya lo tenía ocupado. La generala la tenía ocupada. Y Sofía empieza, ¿qué haces? A Sofía le cayó la boca, le digo. Y le digo, van a salir 2-6 culo. Cuando decís culo, pues da vuelta a los dados. ¿Qué salió? 2-6. No, fue tremendo. Y adivinó. Hice la general. Y adivinó todo lo que iba a salir. Y José estaba mal porque empezó muy bien, pero desbarrancó. Quedaba el último tiro. Me quedaba solo la general. Tenía 4-2 en la mesa. Y Sofía me dijo, decí culo. Y yo dije, no voy a decir culo. Y salió. Y me salió un 5. Sí. Y si hubiese hecho eso, hubiese ganado. ¿Podemos hablar de lo que estamos transpirando? No, el calor que hace, creo que me voy de nuevo al agua. Para mí estamos para un licuado. ¿Vos te quieres seguir gastando? Pará, vamos a probar la suerte que tenés, dale. No, pero no es suerte, es intuición. Bueno, esa pero es la diferencia. Sentilo y decí lo que vas porque a salir. Porque yo creo que tengo intuición con que vas a salir. Vamos así. De mierda. Tirá una tirada normal y en función de eso empecé a adivinar, a sentir que vas a salir. ¿Qué piensas, que soy el faraón de la general? ¿Sí? Pero no tengo suerte, tengo intuición. Yo voy un 4 y un 5. ¿Sentís un 4 y un 5? Ah,
Ay, casi es un 4 y un 5. Bueno, ¿ves? Hay algo ahí. Cookie y Bau apostaron que si salía los números que cada uno decía en los dados, uno le pagaba un licuado al otro. No lográbamos, pero salió lo que dijo Bau. Y ahora Cookie le está comprando un licuado. Cochita está, o sea, con... Son gastadores compulsivos. Sí, primero son gastadores compulsivos. Trajimos la vianda para no gastar dinero. Y ellos ya se están yendo a comprar un licuado. Pero bueno, ahí vienen, creo. Llegamos hace... Y vienen con el licuado. Una hora a la playa y ya están gastando dinero. Hace una hora llegamos y ya se compraron algo. Pero yo diría que con la suerte que está teniendo Bau, hay que ir a un casino o algo así. ¿Contaste cómo me da el licuado? Sí, lo conté. Algo raro. ¿Qué? Bauti se pide el licuado y no, yo pensando cosas muy raras. Yo estaba llegando todavía. Y el chabón nos dice, bueno, mientras te lo voy haciendo, pero tienen que pagar allá y me traen el ticket. Yo jamás le dije al chabón de qué lo quería yo, porque nunca llegué a hablar con el chabón. Vamos a pagar los dos y Bauti me dice, en el kiosco. O sea, lejos. No, está explicando muy mal, ¿eh? Lejos del lugar donde hacen los licuados me pregunta, ¿vos de qué lo vas a querer? ¿De frutilla? ¿Al agua o con leche? No, no, con agua. Llego al lugar para darle el cosito y decirle que lo quería, ya lo tenía hecho. Frutilla al agua. No entendí. Qué costó muy mal. Pero adivinó de lo que querías, ¿eso? Sí, claro. ¿Vos de qué te lo hiciste, vos? Frutilla con leche, claro. Respeto. Bueno, ¿querés contar cómo fue que te lo ganaste? Nada. Dijimos, elegimos un número, el que gana, le pega el número, va. Y a la primera, deja el 5, sale el 5. ¿A la primera? Y ella dijo, no sé. El 3. Y salió el 5. Como ahora. Sale el 4 ahora. ¿Tamaño más grande? No. Si salía el 4, querés, lo corto y lo hacemos de nuevo, dale. Hasta que salga, dale. Pero esto no va en blanco y negro, ¿no? Ah, no. Si no queda como un pelotón, se me da toda la mística. Tirada, ¿cuál sale? Elijo el número. Dale. Tirada. Elegí qué número iba a salir. ¿Tiro? Dale. Ah, 4. No, es increíble. Oh. ¿Y ahora quién te debe un licuado? ¿Está rico? Energías raras. ¿Quieres esperarlo? Es que no me gusta con agua. Está muy dulce, pero está muy rico. Qué primer plano matada. No sé si se me escucha, pero hay un lobo marino. El único problema es que hay demasiada gente y no sé qué tan bueno está. Pero no sé qué tan bueno está. Pobre lobo marino, lo quiero filmar de lejos, pero me parece como que hay demasiada gente. Lo están recontra que te re sofocando. O sea que hay demasiada gente, pobrecito, boludo. Sí, sí, está mal que esté en la orilla, si es algo por el calentamiento global o algo así. No sé, ay, lo que está mal es que haya tanta gente, pobrecito. Ay, pobrecito, dejémoslo en paz. Y yo me mojé las chanclas, cosa que no me quería mojar. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Ahora tengo todas las chanclas llenas de arena pegada. Almuerzo playero, check. Almuerzo playero, check. Almuerzo playero, check. Estábamos hablando de la cena y hay muchas especificaciones. Acá nos dicen complicados con la comida. Para mí no soy complicada con la comida hoy en día. Pero hay dos cosas que no tolero, que es la mayonesa y el huevo. Esta que le saco el borde al pan. No tolera nada, es re... Mentira, ahora hoy en día como un montón de cosas que antes no comía. Pero el problema es que, claro, pueden hacer un arroz y a un arroz no le ponen huevo ni mayonesa y me ponen otra cosa. Pero el problema es que también le quieren poner choclo. Yo amo el choclo, poneme el choclo que quieras. Pero a Bauti no le gusta el choclo. Yo tengo tres comidas que no puedo comer nunca en mi vida. Polenta, empanada y choclo. Polenta y empanada es riquísimo. Empanada, carne es buenísimo. Entonces hay que hacer el arroz, no ponerle choclo a Bau, pero a José sí, pero a José no ponerle huevo ni mayonesa, pero a nosotros sí. Entonces va a estar complejo el tema del arroz de hoy a la noche. Van a ser tres arroces diferentes. Claro, pero bueno, veremos cómo lo solucionamos. El sanguchito está rico. Llegó el mejor momento de venir a la playa, que es comer un churro. Pásame un churro. Me falta azúcar. Sobrevalorado. Lo sé con un mate en la mano. ¡No! ¡Qué paja! Pero cualquiera fue. Tampoco tengo una vida loca. No tengo una aburrida. Con muy rico. Que me sale dulce de gaún. Me sale dulce de leche. Ay, me voy. Outfit para ir al centro y para salir a comer. Check. Primera modelo. Cookie Agnone. Quiero ver en detalle esa carterita. Ay, Bautista, te estás cagando atrás todo el desfile. Dale, ¿qué tanto? La chica más bella de Pichaquetso. Segundo participante, Bautista Agnone. No, pero ¿qué es esa mirada? Ahí está. Ahí va, esa. Esa es la modelada. Oh, sí. Oh, ya. Yeah. Tercer participante, Gonzalo. Ay, bueno, justo entró. ¿Cuál es el complemento? Esta ropa está para lavar. Y el expansor. ¿Cómo que esta ropa está para lavar? Sí. Ah, del calor que hace, está chivando. Esa. ¿Qué?
Ay, el Miwin. Dale. Decí tu, ¿cuánto sale tu outfit? Este debe estar hoy en día 80. 80K. 120. 120K. No, no estoy hablando en billete verde. No, bueno. Che, si vamos a comer, digo, ¿no? Un regalo de su madre, un regalo de su novia. Pero quiero terminar con esto. ¿Calzones agujereados? Modela la Sofi con un outfit beige y negro, muy combinada, totally black. Mira, como estamos match de pantalones. Matching. ¿Me puedo desmayar por el calor? ¿Podemos ir? Bueno, nos vamos. De pantalones. Sí, dale, boludo. Juanita 44 y les comentó, ay, cómo machean Gonza y Sofía, ¿quién le importa? Bauti, ¿nosotros macheamos? ¿Qué macheo? ¿Por qué siempre es Juanita? Siempre digo, no, Juanita, para mí siempre es Mateo. Mi nombre siempre digo Pepito. Siempre dice Juanita. Si no nos echan de este establecimiento en este momento, Bautista está streameando. Bautista está streameando y nosotros estamos grabando. Y estamos en un restaurante. ¿Por qué no abandonaron? Bautista entró streameando el lugar. Entró así. Hola, chicos. Entonces, todos ya nos vieron raro. Porque Bautista le estaba hablando en un celular. Y ahora hay una cámara. Y estamos hablando de la cámara. Y vamos a comer con la cámara. Estamos comiendo la panera. Es muy rica, pero no me gusta. O sea. No tiene sentido, lo que... es muy rica pero no me gusta. No me gustó, pero tenés tiene algo. Le damos una mini oportunidad a la cerveza. No me gusta la cerveza, lo intentamos. Queremos que nos guste la cerveza, pero no. No me gusta, igual, no hay chance. Vamos a probar. Bauti, tu coca. Gracias. No, tranqui, no pasa nada. Yo ya la probé, pero ya el olor... No, es vomitiva. Olor a gas, tiene olor a gas. Y es horrible. No puedo. Ahora dejé mi copa con gusto a cerveza. Le gustó la cerveza. No, no me gustó. Me gustó. Acompáñame, por favor. No, no, no. Por favor. Te lo pido. No, no se pidió esa cerveza eso. Solo para él. Pero solo para él. Si tomo de a poco, un poco todos los días, termina gustándome la cerveza. Vos tenés pinta de una birrita. Yo tengo una chica. Una birra. Una pinta. Una pinta. O sea, no me gusta. Proceder a limpiarlo porque después voy a querer tomar agua y tiene gusto a cerveza. Se come con agua. Para mí, eso no hay tus días. Para mí, se come con agua. Sea en donde estés, en una previa, en lo que sea, vas a comer agua. Pedimos dos platos para compartir los cuatro. Con vamos a hacer un plato. Nosotros vamos a hacer un 25 pasta. Y 25, ¿entiendes? O sea, el plato entero, divídalo en dos: 50-50. 50 mi hermano, 50 yo. Ese 50% dividido, o sea, el 25 de Sofía con el 25 mío. Y yo me quería pedir tallarines negros. Nadie más quería tallarines negros, sino me iba a pedir plato. Bueno, ahora ñoquis de papá. Mira, esa parte de la moda está mirando. Pero fíjate, después fíjate. Pero el señor, chamoncito. No entiendo. ¿Qué le molesta tanto lo que hace la gente? Hay una persona que está haciendo algo en una mesa que me parece un poco random. Lo miro un poco y no. El banquete. Igual son un montón de rabas. Es una montaña de rabas. Bon, la puedes probar. ¿Sabes que sí? ¿Sí que sí? Yo probé la cerveza. Pero preparémosla bien. Gonzalo va a probar la raba. Y a Gonzalo no le gusta el pescado. Le da ganas de vomitar el pescado. Para mí la raba le va a gustar. Pero voy a operar, cortámela. No, va entera. No puedo. Un pedacito así, no, mirá no, lo que es esta raba. Sí, puedo probarlo, voy a probar. Pero cortámela. No. La espina. Boludo, no puedes probar eso solo. Para que te lo documento. Esta es la primera vez que Gonzalo come pescado en su vida. Esto es amargo. Asco no te dio. ¿Qué? Es riquísima la raba. No tiene gusto pescado. No tiene gusto pescado la raba. No tiene gusto. No, es un lejo. Esto es algo que pensé que en mi vida iba a suceder. Tenemos un problema. Nosotros pedimos rabas sin ver el menú. Sin ver el precio. Fuimos y dijimos, che, pedimos rabas, sí, pedimos rabas. Vienen las rabas. No, una bestialidad, pero de rabas. Cañuta de rabas. Y dijimos, ¿cuánto va a salir esto? 11.000 pesos las rabas, chicos. Un día las terminamos. ¿Por qué no las terminamos? Porque todavía tenemos que comer el plato de pasta. Pasta, que pasta es pesadísima. Yo ya no tengo más hambre y hay que pagar las rabas que no terminamos. El plato de pasta que todavía no comimos. Y Gonzalo está en pedo. Gonzalo está en pedo. Se fue al baño y no volvió nunca. La ausencia de Gonzalo. Gonzalo, no tomes más cerveza. Acá tenemos ñoquis, videos de no sé qué poronga. Están buenos. Sí, son literalmente fideos con coco. No están buenos. ¿Están ricos? Gracias. Llegó la cuenta. 10 sostores. Bautista sigue streameando. La terminamos de comer, pedimos la cuenta. Sigue streameando. Ahora se le dijiste a 6.
2025 al final? Sí. Bien. Salió el tráiler hace poco. Salió el tráiler. Hay que ver qué onda, cómo va a estar el precio. Es para la Play 6, ¿no? No. ¿La 5 lo va a correr? Va a ser para la 5, sí. Bien. Es en 2 años nomás, 2025. Va, un poco menos, en un año. Falta nada. Che, qué bueno que va a estar eso, me para que me compre la Play 5 nada más para tener que tirar. Y es que necesitan encima que no va a salir en compu. Bueno, la víctima es ese oso rosa, cosa que no va a suceder porque estas máquinas son una estafa. Pero boludo, analizar el lo saca, te juro, me pego un tiro. Es muy pesado. ¡Ah! Medio que. Pero uno más. No, no, ahí se van a ir 10 lucas. ¿Alguien tiene cambio? Ah, yo tengo. Falsa alarma, yo tengo. No me la voy a molestar. Dale, dale, es tuyo. No. Ahí está, gracias. Bueno. Iba. No puedo. Che, yo estoy filmando random, ¿eh? A ver, creo que va un poquito más para atrás. No, no. No se abre, no se abre. Está re como que blandita la garra. No, Bauti. Ah, boludo. Mira, yo vi uno que era muy visto, Gangnam Style. Era asiático, no era. No me gustó. ¿No lo conoces? Wok Gangnam Style. Ah, sí. El niño no para de hablarle. Ese no para. Así que habla. Le das un poco de confianza y ya está. Amigo para siempre. Sí, igual yo desde antes, cuando Augusto estaba con él. Sí, ya está, nos lo vamos a llevar a casa. Ya está, quiere que te lo adoptemos. Sofía, ¿te animas a tocar con el dedo minuca? No, te agradezco. No, en serio, tocala. No, no te agradezco. Yo te creo que hay mucho chivo, te lo creo. No, te lo creo. La cámara. Todo culpa de la cámara. Que te parezca, querida. Bien. Bien igual. Yo hubiese hecho lo mismo. Te pido perdón, no te digas nada.